Sabemos que si tenemos tres puntos no alineados en el plano, entonces existe un único triángulo que pasa por esos tres puntos. Por ejemplo, si este es el punto A, este el B y este el C, entonces hay un único punto que tiene a A, B y C como vértices, y para construirlo simplemente trazamos los segmentos AB, BC y CA. Bueno, pero además sabemos que si tenemos un triángulo, entonces existe un único punto que es equidistante a los tres vértices. Y para construir ese punto, lo que tenemos que hacer es trazar las tres mediatrices de los lados, y como ya vimos en videos anteriores, estas siempre se van a intersectar en un único punto, o bien se van a cortar en un único punto, y ese punto es el que nos interesa, es el punto equidistante a A, B y C. Entonces déjame trazar las mediatrices. Luego la mediatriz de BC, derechita, pasaría por el punto medio de AC, entonces este es igual a este, y sería perpendicular a AC. Bueno, ahí están las tres mediatrices y el punto en el cual se intersectan le llamamos O y es el circuncentro del triángulo. Le llamamos el circuncentro del triángulo. Entonces O es el circuncentro. AO es igual a BO y esto es igual a CO. Entonces déjame escribirlo por acá. AO es igual a BO, que es igual a CO. Y a esta distancia, que es igual para este y para este, le llamamos el circunradio. Circunradio. Radio. Bueno, y esto nos llevaba a otra idea interesante, ¿verdad? Porque cada que tenemos un punto en el plano y una distancia, entonces existe una única circunferencia que tiene a este punto como centro y a esta distancia como radio. ¿Vale? Es más, déjame hago por acá, deja hago por acá un dibujo. Entonces, si tenemos por ahí un centro y tenemos una distancia R, entonces existe una única circunferencia que tiene a este punto como centro y a esa distancia R como radio. Y lo que acaba sucediendo es que esta circunferencia es el conjunto de puntos que están a distancia R del centro. Entonces todas estas longitudes son R, R y R. Bueno, con esto en mente podríamos aplicar esta idea acá. Ya tenemos un centro, tenemos un radio, y entonces podemos considerar la circunferencia con centro en O y con radio AO. Y entonces esa circunferencia debe de pasar por los tres vértices. Déjame ver si la puedo dibujar con la herramienta de círculo y que quede más o menos decente. Entonces quedaría algo de ese estilo. Ah, muy bien, quedó muy bonita. Ok, entonces ya tenemos la circunferencia, pasa por los tres vértices, todo esto es un repaso, pero...